Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, señores. Y estamos en Hookson Yard, donde vamos a ser testigo de cómo lucen dos o más de 2 millones de luces de Navidad juntas y brillantes. Así que acompáñame y sé testigo de la magia que te trae Hookson Yard y Nueva York. Y Tecnopin también, porque aquí estoy yo, trayéndote esto, cogiendo frío para ti. Tú estás en tu casa brillado, así que let's go. ¿No ustedes quieren? Miren esa escalera, señores, totalmente iluminada. O sea, esto está súper cool. Así empieza la magia de Hookson Yard. Hookson Yard es una plazoleta que a la vez tiene un residencial súper exclusivo, que también tiene a su vez un mall súper exclusivo también. O sea, aquí se respira dinero puro, señores. Por lo que dice la mala lengua, está compuesto por la mayoría de personas judías que así hicieron de este patrimonio, bueno, pues su lugar de expandir sus horizontes económicos. Miren esto, señores, miren los arbolitos. O sea, eso está súper, súper decorado, súper simétrico, súper romántico. O sea, está súper increíble. Yo había venido en verano, en 2019, y estaba básicamente eso abierto, pudimos subir. Nunca lo había visto así decorado de Navidad. Y ver el bezel, que es edificación, simplemente es una experiencia. Miren eso. Señores, lo interesante de estar aquí es cómo el ambiente se compacta. O sea, tenemos la decoración de Hookson Yard, pero la decoración de los edificios, que no es la decoración, que es básicamente sus luces, complementan eso increíble. Miren cómo se ve eso, señores. Eso simplemente se ve en persona, se ve súper alucinante. Yo creo que la cámara no le hace justicia a lo cool que se ve esto acá. Señores, lo cool que se ve también es que, por ejemplo, esos globos están como que como iluminando y dándote la historia de que adentro hay un globo mayor, el cual lo vamos a descubrir simplemente en breve y en vivo. Miren que es sincronizado, señores. Tiene historia, porque incluso ya de aquí se va viendo que ese globo cambia de color, lo cual promete una experiencia súper cool allá adentro. Así que espérenme que para allá vamos. Por lo regular, señores, este mall es súper famoso, no, súper caro. Yo entré los otros, cuando vine la otra vez y dije, esto es muy caro para mí, ni se me ocurra comprar aquí. Tiene puertas corredizas. Sorry. You're good? Oh, yeah, I good. You're in, right? Okay, no problem. I'm sorry. No, you're good. You're okay? Okay, thank you. No, señores, después de ese accidente, estamos bien. Ya me ha pasado 2 veces con ese tipo de puerta. Si ustedes van entrando, solamente entre uno por persona, para que no te pase como me pasó a mí. Pero estamos bien. Todo bajo control. Vean lo que yo hago por su contenido. Sigamos viendo. Ya sí, aquí dentro, señores, empieza la magia. Miren esto, señores. Miren esta decoración. O sea, esto está súper exquisito. Miren ese techo. Wow. O sea, miren el globo mágico acá abajo, desde la perspectiva de abajo, y se ve súper encantador. O sea, la cámara no le hace nada de honor a lo que se ve aquí. Señores, así lucen prácticamente 2 millones de luces navideñas juntas y brillantes. Señores, ¿cómo llegará la factura eléctrica acá? No queda yo saber, pero sé que es súper cara, pero como tienen dinero, lo pueden pagar, señores. Aquí es un mall súper cool. Súper caro también. Aquí está la gente tirándose fotos, los niños corriendo. Aquí está todo, señores. Miren esa decoración, miren esas columnas, señores. Ahí hay dinero por toda la parte. Dinero y la magia de la Navidad, que es lo más importante, señores. Miren qué cool. Miren los detalles. Lo
cool es, señores, que cada pasillo o cada parte del mall tiene la magia de la Navidad con estas luces. No se le quedó atrás ningún detalle que perteneciera al mall y eso es lo que lo hace mágico, señores, lo que lo hace destacante entre las otras decoraciones, que particularmente a mí me encanta. Miren todo. Señores, para que puedan apreciar el globo, aunque no es el mejor ángulo, es donde se aprecia mucho mejor, porque es donde se ven los detalles más cercanos, que es en el segundo piso. O sea, aquí podemos ver la flamita, que está súper cool, y podemos ver cómo está hecho el globo. O sea, es una caja que dice Hudson Yard, Nueva York, y podemos ver que está decorado por dentro por cristales que simplemente ayudan a difuminar la luz para que se vean todos los colores súper, súper vivos y súper bonitos. Miren cómo se ve esto, la decoración aquí se ve súper cool. Así que tenemos que seguir subiendo para ver cómo se va a seguir viendo. En el segundo piso se puede ver también que hay árboles flotando. Árboles que simplemente nos dejan flotar nuestra imaginación hacia una Navidad perfecta y simplemente con paz y alegría en nuestros corazones. Miren qué lindo se ve todo eso. Ahí se ven los árboles con globos blancos. Me imagino que los globos blancos por la paz. Y miren cómo se ven los árboles en el aire. Ese detalle me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. De verdad que sí, la decoración está muy, muy cool, muy bonita. Y se ve que tiene historia. O sea, eso es lo que me representa o lo que me comunica la decoración que está acá. O sea, no solamente fue puesta, sino que cuenta una historia de hacer volar tu imaginación en busca de la paz, como lo dicen esos globos. Y así se ve el globo desde el tercer piso. Ves que se ve más cerca, pero no se ve con tantos detalles, porque básicamente puedo ver el globo correspondiente, pero para ver las flamitas se me hace un poquito más difícil. Y es básicamente como un proyector de aire que, con un papelito rojo que, y luces que hacen la simulación de fuego, el cual eleva nuestro globo hacia una blanca Navidad. Le acabo de preguntar a un oficial de aquí, de la plaza, cuánto costó la electricidad o cuánto cuesta la electricidad para estas luces. Y no me pudo decir un costo estimado porque no manejé esa información. Sin embargo, él me dijo que para montar toda esta decoración se gastó más de $1,000,000 para poner todo en su lugar. Imagínense
¿cuánto será esto en electricidad? Él me dijo que el propósito es un propósito comercial y que cada año el tema se cambia y lo traen totalmente diferente para que las personas disfruten de la Navidad aquí en Hudson Yard en el mall. Y así se ven, señores, más de 2 millones de luces navideñas encendidas y más de $1,000,000 en decoraciones, todas juntas y en armonía brillando para una blanca Navidad. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo lo disfruté haciéndolo, porque de verdad para mí fue una experiencia increíble. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete, porque tengo mucho más contenido para ti, así súper bonito como este. Así que no es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel en su canal de Tenopin, con más contenido para ustedes. Hasta la próxima, que Dios te bendiga desde Nueva York. ¡Woo!